El 24 de octubre se celebra el Día Internacional de la Acupuntura y en el Hospital Nicolás Avellaneda se encuentra el único servicio público de todo el país, con un acto central y una muestra con elementos que realizan los propios pacientes del servicio público. Así se celebró este día. En la Argentina el único servicio como tal, digamos, que brinda acupuntura en la Argentina. Si bien hay otro hospital en Argentina que puede haber un consultorio o una unidad que ofrezca acupuntura, pero como servicio como tal es el único que funciona desde el año 1991, hace 26 años. Y nosotros vemos 40 pacientes por día aproximadamente, si hay una demanda tremenda, digamos, que es una, en realidad decimos nosotros, una demanda contenida, porque hay muchos pacientes que vienen a solicitar turno, pero nosotros atendemos dentro de nuestra capacidad, nuestra posibilidad, porque somos poco profesionales en los que vamos quedando últimamente trabajando en el servicio. Gran parte de la gente consulta por patología dolorosa, ¿sí? Generalmente vienen por contractura, ya sea dolores de espalda o dolores del cuello, por artrosis de la rodilla, ¿sí? Generalmente la consulta más frecuente es dolor. ¿En cuánto tiempo de iniciado el tratamiento se puede ver una mejoría en la persona? Bien, usualmente nosotros damos un tratamiento de 4 sesiones, de acuerdo a la respuesta que va teniendo, porque no es diferente a cualquier otro medicamento, nada más que este es un medicamento interno, se va viendo las respuestas del paciente. Cada persona responde diferente. Hay veces que algunos con 4 sesiones ya tienen una respuesta favorable y no necesitan retomar de vuelta, y hay otros que se les extiende el tratamiento. El servicio funciona de lunes a viernes, con turnos programados a partir de las 7:30 comenzamos con el primer turno. Son renovables cada media hora. Y está realmente para dar turno a la secretaria hasta las 1, pero los turnos son aproximadamente hasta las 11, porque hay que programar, digamos, el día para el otro día.